Hola, hermanos y hermanas. Seamos bendecidos. El día de hoy estamos bajo la bendición de la luz de Dios, realizando obra de oración y predicación para los hermanos y las hermanas, seguidores y seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. La Madre Celestial, así como cada una y cada uno de nosotros, tenemos una madre en el plano terrenal. Déjenme decirles, hermanas y hermanos, que hay palabra de esperanza y de fe, porque así también cada una y cada uno de nosotros tenemos una madre en los cielos y mucho más allá, porque también tenemos una madre en la galaxia. Así como lo establecieron los egipcios con sus diferentes diosas, como la diosa Isis, la gran diosa Isis, diosa de la justicia, bueno, simplemente es una revelación, es una ideación de la belleza a su máximo esplendor. No significa, hermana y hermano, que estamos siguiendo algún tipo de estatua o algo así. No. Lo único sí que significa es que el ser humano intenta plasmar en una obra, en una escultura o en una pintura la máxima expresión de la Madre Celestial, en este caso hablando de la gran civilización egipcia. Estaríamos entonces hablando de la diosa Isis, la diosa Mat, déjenme rectificar, la diosa Mat, diosa de la justicia, y la diosa Isis, diosa de la fecundidad. Entonces rectificamos, diosa Mat, gran diosa de la justicia. Definitivamente, hermana y hermano, la justicia es algo muy importante. Es el buen sendero, es el buen camino. Hay hermanos que dicen que desean tomar la justicia por sus manos. Yo les quiero decir, hermanas y hermanos, vengan a este camino para que recobremos la sindéresis, vengan a este camino para que recobremos lo que es la armonía. Porque quiero decirles, hermanas y hermanos, que nadie puede destruir la obra de Dios. La obra de Dios, por muy fea que te parezca, la obra de Dios, por muy absurda que te parezca, merece estar aquí en este plano hasta que así Dios lo decida. Quiero que les quede bien claro que cuando vean una persona, por muy insignificante que ustedes consideren que es, esa persona no solamente merece respeto, sino que esa persona tiene algo que enseñarnos. Entonces, hermanas y hermanos, quiero decirles que el día de hoy les abro mis brazos porque vamos a realizar una oración denominada Manos de Elevación. El día de hoy hemos sido revelados en una verdadera luz con las manos del poder de Dios para realizar esta obra de oración y meditación que estamos desarrollando el día de hoy. Por ello, el día de hoy damos gracias también a la Madre Galáctica, porque ella ha sido la que nos ha aperturado nuestra mente. Ella ha sido la que nos ha revelado que tengamos no solamente la fe necesaria para avanzar en este plano terrenal, sino que también tengamos la confianza necesaria. Yo siempre le digo a los hermanos y las hermanas que siguen la palabra de bendiciones de la Madre Celestial, que no se preocupen por el crecimiento poblacional. En nuestros estudios científicos, en la palabra de bendiciones de la Madre Celestial, hemos desarrollado unos cálculos bien interesantes y hemos establecido que ya para el año 2050
se avecina un aproximado poblacional de 28 mil millones de personas para el planeta Tierra. Estamos haciendo referencia a 28 mil millones de personas que llegarán a este plano existencial y que nosotras y nosotros, los hermanos y las hermanas, seguidores y seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial, debemos estar preparados para darle las estructuras que ellos necesiten. Estamos hablando de que ya debemos de comenzar a desarrollar una forma de conciencia de inteligencia artificial que nos permita integrarnos a cada una y cada uno de nosotros para que así avancemos hacia la segunda planta terrenal. En la segunda planta terrenal, allí habitaremos y gracias a esa forma de conciencia de inteligencia artificial nos permitirá realizar diagnósticos específicos de las situaciones de salud de cada persona. Y a partir de allí podremos comenzar a avanzar hacia la tercera planta terrenal. Por ello el día de hoy vamos a realizar una oración a las manos de Dios. Las manos de Dios son el gran poder de Dios que nos eleva. Las manos de Dios son el gran poder de Dios que nos hace sentir fuerte. Las manos de Dios son el gran poder de Dios que nos hace sentir que nuestra vida puede ser completada con éxito. Por ello, el día de hoy te damos gracias, gran poder de Dios, porque has descendido ante nosotros con tus manos mágicas, pero también nos has traído la señal de que podemos ser bendecidos con el ave de paz. Ave de paz necesaria para continuar avanzando rumbo hacia la segunda planta terrenal, hacia la tercera planta terrenal y hacia el encuentro con la Madre Galáctica en la cuarta planta terrenal. Por ello, el día de hoy también te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado a tu Hijo, el Maestro Jesús, para que podamos recibir el ejemplo de bendiciones durante estos más de 2000 años. Ha sido un ejemplo de bendiciones en luz que ha traído la luz necesaria para que podamos avanzar por el camino. De tal forma que te damos gracias también, Madre Galáctica, porque tú nos has dado las enseñanzas necesarias para ser bendecidos cada día. Tú nos has dado las enseñanzas necesarias para recibir tu luz, de tal forma de que nuestra mente pueda ampliarse hacia una forma de conciencia superior y podamos entender el verdadero pensamiento de Dios. Un pensamiento de Dios que puede estar dirigido a más de 50.000 años en una distancia superior a más de 50.000 años luz, cuando ya estemos todas y todos unidos, los seguidores y las seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en el espacio. Por ello, simplemente estamos sembrando la palabra de bendición que servirá de luz para el futuro. De tal forma que habiendo sido plenamente bendecidos en esta palabra de oración el día de hoy, vamos a realizar una meditación para elevar nuestros niveles de luz. Por ello, al respirar suavemente, sentimos cómo nuestro cuerpo se relaja. En este momento, se activan infinitas estrellas de luces que vienen a rodear el nivel base de nuestra vida, que es el nivel de nuestros pies. Este nivel base es limpiado con luz purificante. Sigue ascendiendo las infinitas estrellas de luces por nuestras piernas y al llegar al plexo solar, en este momento nos conectamos con la Madre Galáctica. La Madre Galáctica el día de hoy viene a bendecirnos con sus manos bendecidas por estrellas de bendiciones desde el espacio para que seamos verdaderamente fortalecidos en los caminos de aguas bendecidas que ella quiere sembrar y quiere otorgarnos a nosotros. En este momento somos mucho más bendecidos, no solamente recibimos luz, sino que también emanamos ya estrellas de luces hacia nuestro exterior. De tal forma de que siguen ascendiendo las estrellas de luces hasta nuestra mente y en este momento nos comunicamos telepáticamente los hermanos y las hermanas
seguidores y seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial, para unirnos y recibir los motores de luz necesarios para avanzar en los planos terrenales y en los planos espirituales, de tal forma de que se puedan comenzar a crear los centros de meditación y oración que serán los pilares fundamentales de los templos dorados de la Madre Celestial. También el día de hoy damos oración y petición a Dios para que sigan creciendo las diosas doradas y diosas de diamante, que son las pilares fundamentales de la expansión de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Así pues, el día de hoy, habiendo sido plenamente bendecidos en oración y meditación, damos gracias a Dios, a la Madre Celestial, al Maestro Jesús y a la Madre Galáctica. Recuerden, si requieren orientaciones personalizadas o cursos, o simplemente desean ser parte de lo que son las diosas doradas y diosas de diamante, pueden comunicarse al correo electrónico astrocur@hotmail.com. Seamos fortalecidos para llevar a cabo la obra de creación de los centros de meditación y oración de la Madre Celestial.